Hola, ¿qué tal? Hoy en Al Punto les proponemos un paseo por la vanguardia. Quiero que conozcan al cocinero que en tan solo 7 años ha logrado alcanzar la cima de la alta cocina y devolver a Madrid un restaurante con 3 estrellas Michelin. David Muñoz es el cocinero más joven en lograrlo en tan poco tiempo. Radical, perfeccionista y heterodoxo cocinero que bajo una imagen rompedora esconde un responsable y obsesivo afán de superación. Con tan solo 12 años soñaba con tener un restaurante único donde todo fuera muy creativo y la gente hiciera cola por entrar. Es justo lo que ha conseguido. Hoy le visitamos en su restaurante Diverso. David Muñoz nace en Madrid en 1980. Con solo 12 años, conoce el restaurante Viridiana y desde ese momento decide que quiere ser cocinero. 1997, entra en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz. Con la llegada del nuevo siglo, viaja a Londres, donde trabaja en alguno de los mejores restaurantes asiáticos del mundo. 2007, abre el restaurante Diverso en un pequeño local del madrileño barrio de Tetuán. 2008, es nombrado cocinero revelación en Madrid Fusión. Julio de 2009. Diverso se muda a un local mayor. Un año después recibe su primera estrella Michelin. 2014. Obtiene su tercera estrella, convirtiéndose en el chef más joven en conseguirlo. En la actualidad continúa fiel a su lema, vanguardia o morir. ¡Qué alegría! Hola. Estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, gracias por recibirnos. Un placer. Bueno, esta locura, los cerdos volando en las paredes, los cientos de mariposas, ¿esto qué es, una declaración de principios? Esto es el mundo onírico de David Muñoz con respecto a la gastronomía, la parte más artística y soñadora que tengo yo como cocinero. Los cerdos voladores son porque si llegas a un restaurante con 3 estrellas Michelin, como es Diverso, en el que llevas esperando tanto tiempo para venir a comer, has leído tanto sobre el restaurante, te esperas que sea una de las grandes experiencias de tu vida y según entras te encuentras que todo está lleno de cerdos con alas, significa que aquí ya está pasando algo diferente por concepto. Y eso para nosotros ya es una primera piedra de toque importante en la experiencia. Pero luego además, a nivel imaginación, yo desde muy pequeño, uno de los iconos en mi cabeza que tienen que ver con esa fantasía, con ese mundo de Disney, son los cerdos voladores. Entonces, si logramos que esos cerdos voladores entren dentro de la experiencia, pues imagínate qué puede pasar en Diverso. Bueno, aparte de este shock, de esta impresión primera, porque no es la imagen que uno tiene de un 3 estrellas Michelin, que es lo que es este restaurante, tu casa, Diverso, ¿qué encuentra luego el comensal en la mesa que viene con ciertas expectativas, como has dicho? Bueno, Diverso es es un sitio que desde hace años aspira a ser absolutamente único. Yo estoy obsesionado con que todo lo que hagamos no tenga ningún referente a nivel mundial. Yo quiero que cualquier persona que venga de Nueva York, Singapur o cualquier otra parte del mundo entienda que lo que pasa en Diverso solamente va a pasar en Diverso. No es ni mejor ni peor, pero entienda que solamente va a ocurrir aquí. Diverso es un espacio en el que lo más importante es lo que se come. Yo quiero que toda la gente cuando se mete algo en la boca entienda y piense, wow, esto es la leche. O sea, yo quiero que esto sea así. Y luego a partir de ahí es verdad que me tomo muchas licencias para que la experiencia sea un todo. De hecho, esas licencias las vamos a llevar más allá. Cuando te decía que estamos cambiándolo todo, significa Diverso, actualmente ya es como un circo del sol de la gastronomía. Tú tienes tu comida, que es sobre la que gira todo, vas a encontrar un sabor, una factura en esa comida y un concepto que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo, pero además que va a estar súper rico. Yo cocino para que todo esté delicioso y a la gente le sepa muy bien. Y a partir de ahí va a empezar a pasar, nosotros vimos la comida en lienzos, que van evolucionando sobre sí mismos, pasa gente por tu mesa, hasta 20 personas diferentes van pasando durante toda tu experiencia. Es como, yo creo que es algo muy abrumador, que te subas a una montaña rusa, que no para de subir y bajar, que no llevas cinturón de seguridad, terminas y estás absolutamente zarandeado, pero te ha gustado. Y según has terminado dices, me quiero volver a subir. Esto es Diverso. Bueno, y con este concepto de espectáculo, de show, que nos cuentas, que quieres dar, que ya lo tienes, pero que todavía quieres ir a más, ¿no crees
que ese concepto básico que era la cocina, el reunirse alrededor de una mesa para socializar, para hablar, al final el comensal va a estar exclusivamente viviendo, bueno, tu espectáculo. Hemos hecho un dim sum con una masa de almidón de trigo, relleno de gambas blancas. Lo hacemos con lo estofamos en el momento con el sujet de gambas, le ponemos camarón hervido. Cuanto más entendamos que el discurso plural bien hecho tiene sentido, es decir, cuando más entendamos que hay muchas formas de entender la gastronomía, es decir, yo no quiero que la gente piense que diverso o yo mismo hemos abierto el camino que hay que seguir. Yo quiero que la gente entienda que hemos abierto un camino nuevo, que esto ya es increíble. Entonces, quien venga diverso debe entender que es un espectáculo que gira en torno a la mesa, que es abrumador y que no te deja tiempo ni de respirar. Entonces, claro, esa filosofía que dices tú alrededor de la mesa no ocurre en diverso. En diverso es hedonismo puro y duro. Hedonismo desde el punto de vista más espectacular. Sí, pero claro, hay otros muchos tipos de restaurante que son igual de espectaculares, con un concepto más como el que dices tú de reunirse alrededor de la mesa, compartir la comida, charlar y divertirse. Pero son dos conceptos diferentes. Lo que hay que entender es que el discurso único es un atraso. Y que si entendemos que para llegar a la excelencia hay diferentes caminos, todo el que abra un camino nuevo, bienvenido sea. Todo este nivel en el que estáis los grandes, la alta cocina, primero, ¿por qué España se ha convertido en una referencia global, mundial, en cuanto a alta cocina y gastronomía? Bueno, hablando con perspectiva real de lo que ha ocurrido, tiene mucho que ver con Ferran. Objetivamente, Ferran ha sido un hito histórico, irrepetible, sin precedentes y probablemente muy difícil de que se vuelva a replicar, por lo menos en las condiciones en las que ha ocurrido, porque ocurrió en el momento idóneo, de la forma idónea y con la persona idónea. Esto ha hecho que España fuese punta de lanza y rompiese la hegemonía durante tantos años históricos de Francia. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Que la escuela que ha generado Ferran, el caldo de cultivo que Ferran ha generado a partir de lo que él hizo, ha sido muy productivo, tanto que ha habido otros grandes cocineros que ya coexistían con él, que se sumaron a ese movimiento de Ferran, otros muchos que vinieron después y otros muchos que hemos llegado a última hora. Yo creo que España sobre todo ha cimentado esa punta de lanza en cuanto a gastronomía, en esa vanguardia siempre bajo el paraguas de la innovación. Innovación, innovación, innovación. Y lo demás es que somos un país que culturalmente tenemos mucha historia. Somos un país en el que nuestra sociedad española le encanta comer. Desde muchísimos años atrás es una sociedad que disfruta alrededor de una mesa, que tiene grandes productos. Tenemos unas mejores despensas del mundo, tanto a nivel terrestre como a nivel marino. ¿Qué más se puede pedir? Entonces es el caldo de cultivo es brutal. Lo increíble es que no hayamos sabido exportar todo esto. O sea, lo increíble es que de puertas para adentro somos la bomba, lo increíble es que a nivel de comunicar de puertas para afuera somos la bomba, pero no hemos sabido exportar nuestra cultura físicamente gastronómica como ha hecho Francia o como ha hecho Italia. O sea, este es el gran debe de la cocina española. Y España está viviendo lo que algunos llaman burbuja gastronómica. ¿De qué manera todo este boom, esta burbuja gastronómica, en fin, este nivel de la cocina que tenemos contigo y otros cocineros y chefs, crees tú que influye en lo doméstico, que está influyendo en la cocina de las familias? Está influyendo mucho y yo creo que tiene que influir más. Si entendemos que un 3 estrellas Michelin hasta ahora parecía solamente reservado para un tipo de público que venía determinado por su clase social o por su poder adquisitivo, de repente te encuentras en que diverso es un 3 estrellas Michelin atípico también, porque viene todo tipo de gente, desde gente muy joven que ahorra hasta gente más mayor que se quiere dar un capricho, gente que ahorra todo el año, gente que tiene más dinero y coge un avión. El público es más heterogéneo que nunca y esto implica y muestra que la cultura gastronómica en España cada vez es mayor. O sea, tú también compartes esa idea de que después de la cocina de innovación, vanguardia, creativa, tenemos ahora que estar en la alimentación saludable, vincular total la excelencia culinaria. Pero es que no hay una mente productiva si no hay una alimentación saludable, no existe. Es decir, una cosa es vinculante a la otra 100%. Yo lo noto en mí mismo, yo no siempre he tenido una alimentación saludable. De hecho, yo antes era como el muñeco de Michelin, pesaba 30 kilos más. Hace 2 años pesaba 30 kilos más, aunque mi constitución es esta.
yo hace 2 años productivamente a nivel mental era infinitamente peor que ahora. Desde que cuido mi alimentación y hago deporte, soy capaz de llegar a muchísimas más cosas mentalmente de las que llegaba antes. No te digo, por supuesto, físicamente, que también. Con lo cual, la gente debe concienciarse. Yo creo que falta, lo que falta ahora mismo es buscar la forma de que esta concienciación cultural a nivel gastronómico entre en las escuelas, entre en los colegios, que a los niños desde pequeños se les enseñe a comer bien, se les enseñe de qué se componen los alimentos, se les enseñe cuál es una dieta saludable. Tiene que haber ya una asignatura que te enseñe la dieta saludable en joder, la cocina mediterránea. Pero ¿cómo vamos a perder esto si es cultura viva? Quiero ahora acercarme al David Muñoz que conoce y que no conoce la gente. Dices que Diverso casi tiene 9 años, pero muy poco tiempo, en apenas 5, desde que abriste en un local pequeño, en un barrio de Madrid, en fin, que ahora estamos aquí en plena city, digamos, en la zona financiera, ¿no?, de la capital de España. Haya habido mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo siempre digo que detrás de los discursos aspiracionales de casos de éxito en los que se muestra que se pueden conseguir tus sueños, porque yo estoy consiguiendo un sueño tras otro, de hecho, habré conseguido 8 sueños desde que empecé con mi primer sueño que tenía que ver con Diverso. Todos los sueños han ido superponiéndose entre Diverso, Strixo y demás cosas, pero es verdad que hay una cara B. Es decir, hay no todo es un camino de rosas. Es decir, para llegar aquí y seguir avanzando, porque para nosotros esto no está más que empezando, para seguir avanzando ha habido un camino de sacrificios brutal. Mayores son tus sueños, mayores son tus sacrificios. Yo siempre he tenido claro que me quería permitir el lujo de soñar grande y tenía claro que a ese soñar grande iba a venir un sacrificio igual de grande o más. Pues bueno, yo he sacrificado todo. He sacrificado tener tiempo libre, he sacrificado parte de mis amigos, he sacrificado un montón de cosas de disfrutar de mi familia, he sacrificado todo, o sea, yo vivo por y para Diverso. Lo que pasa es que yo soy feliz, o sea, yo me levanto por las mañanas y soy un tío muy feliz y además me considero un tío muy afortunado. Entonces, esto debe ponerlo en valor cada uno. Pero es verdad que nadie piense que conseguir un sueño es fácil y que nadie piense que para conseguir un sueño basta con esforzarte un poco. No, no. Si quieres conseguir un sueño, quieres ser libre de verdad, haciendo lo que haces, haciendo lo que te gusta y dedicándote a tu talento, vas a tener que sacrificar muchas cosas. Lo que pasa es que yo sí que te digo que la satisfacción personal, la sensación de triunfo personal cuando te dedicas a lo que quieres y lo haces como quieres, es espectacular. O sea, no hay nada en el mundo que se pueda comparar a esta sensación de triunfo personal interior. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, pero he compromesas y he dormido en los coches. Empezaste a correr, dices que solo te da la vida para cocinar y correr y por ya, este orden y poco más. Ya está. 16 horas de 13, 16 y corro, horas de trabajo. Y corro por necesidad, ¿eh? O sea, de verdad que corro porque me hace sentir mentalmente no solamente más productivo, sino en mi vida me hace sentirme más feliz y al final la felicidad que yo siento la plasmo en lo que hago y no es lo mismo cocinar. Cocinar para hacer felices a los demás necesita de un estado de ánimo propio positivo y optimista. Si no, no hay nada que hacer. O sea, el acto de cocinar es así por definición. Hay veces que además ahora estoy corriendo más que nunca, o sea, me estoy volviendo loco, pero porque estoy haciendo más cosas que nunca, entre Strixo, Diverso, Strixo Londres, todo lo que está ocurriendo alrededor nuestra, toda esta catarsis tan brutal y tan preciosa que nos está pasando, para gestionarla bien y disfrutarla como yo quiero, no paro de correr. De hecho, ahora solamente me muevo por Madrid corriendo. O sea, no solamente salgo a correr, sino que si me tengo que ir a algún sitio voy corriendo, pero sea lo que sea, o sea, me voy a la radio y llego allí vestido de running, sudando, y claro, la gente me mira como diciendo, pero ¿y dónde viene? Digo, no, vengo de correr, claro. Y optimizando el tiempo. Pero ahora quien piense que todas estas horas, estas jornadas laborales, y luego correr y tal, y dirá alguien, y lo llama, y este tipo dice que esto es éxito. Este tipo dice que esto es felicidad. O sea, yo he encontrado la felicidad en esto. Yo creo que cada uno debe encontrar la felicidad en lo que hace y en su vida y en sus circunstancias. Esta es mi felicidad. Hubo una época en la que intentaba explicarle a la gente, a mis más allegados, a mis padres, por ejemplo, intentaba explicar por qué hacía esto
y cuáles eran mis sentimientos. Porque claro, a mis padres les costaba entenderlo. Entonces, al final dejé de explicarlo, simplemente les dije, oye, mira, ¿vosotros me veis feliz? Sí, me veis feliz. El resto da igual, o sea, da igual. Al final la gente no va a entender la locura, por ejemplo, que yo tengo instalada en mi vida. No va a entender que esté dedicándome 6 días a la semana a Diverso y mi día libre se lo dedique a Strixo. Ahora, cuando abrimos Londres, de martes a sábado estaré en Diverso, el domingo de madrugada coger un vuelo para irme a la City, el martes de madrugada coger un vuelo para volver a Madrid y estaré trabajando domingo, lunes en Strixo Londres y de martes a sábado en Diverso. Y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto. Me voy a Londres a mi restaurante, que es una de mis ilusiones y mis sueños, con mis mejores amigos que trabajan conmigo y se van a ir a vivir a Londres. Yo es que no me puedo imaginar una vida mejor, por mucho que esté solamente trabajando, pero ha llegado a este punto en el cual yo ya no sé si esto es trabajo o no es trabajo. O sea, hay veces que yo miro a mi alrededor, veo lo que hago y digo, pero estoy trabajando, porque no tengo esa noción, no la siento como tal. Todo lo que hago me divierte. Te lo pasas bien. Me lo paso súper bien. Londres fue importante para ti, pero yo creo que en tu cocina sí que marcó un momento, bueno, yo diría que orientalizó alguna de tus técnicas. A Londres fui buscando mayor amplitud de conocimiento. O sea, yo desde que, cuando hablas de que soy un cocinero de formación clásica, de que le gusta el fogón, de que le gusta... Yo es que con 12 años ya cocinaba, o sea, yo es que con 12 años ya me imaginaba tener un restaurante como Diverso, es que manda narices, es que... Claro, no es físicamente como es, pero sí imagínate en un restaurante en el que todo estuviese súper rico y que la gente hiciese cola por entrar y que fuese todo súper creativo. Estas eran mis obsesiones desde que tengo 12 años. Claro, en algún momento yo necesitaba ampliar mi conocimiento, yo quería ser el cocinero que cocinase más rico del mundo y que fuese más creativo del mundo, más allá de ningún premio ni galardón. A mí, de verdad, que los premios físicos y galardones físicos me dan absolutamente igual. Mis objetivos son mucho más intangibles. Yo cuando tenía 19 años y estaba ya cocinando en Madrid, yo ya estaba pensando en qué tenía que hacer. Dios, necesitaba buscar el siguiente paso para que mi cocina fuese mucho más plural, tuviese un discurso mucho más amplio. Y vi Londres y dije, bueno, pues me voy a Londres. Cogí la guía Michelin y empecé a buscar restaurante por restaurante todos los galardonados que entre 1 y 3 estrellas. Mandé currículum a todos, me hice entrevista en todos y al final cogí el primero, que era un francés de 2 estrellas Michelin. Duré poco y de ahí di el salto a Hakkasan. Londres para mí, que Hakkasan es el restaurante chino por excelencia, el primer restaurante chino de éxito fuera de China que tuvo una estrella Michelin, para mí Londres fue una caja de Pandora. O sea, yo llegué a Londres y cada día que iba a trabajar era abrir la caja de Pandora y ver un montón de cosas que ni imaginaba. Yo venía de ser un cocinero que pensaba que lo único que valía era la cocina mediterránea. De repente llego a una ciudad como Londres que es tan multicultural, tan plural y tan cosmopolita a todos los niveles y también en el gastronómico, que me explota el cerebro. O sea, yo he disfrutado allí en Londres, pero como no te puedes imaginar, como cocinero. ¿Sabes la primera imagen que tengo yo de ti? Tú no lo recuerdas, pero yo sí. Estabas en la cocina de Santarella. Había un chaval ahí de 20 y muy pocos años dirigiendo un equipo que le lograba la edad. Dirigiendo lo que es una cocina, que luego veremos con la presión que hay en una cocina. Y me impresionó mucho, ¿no? Me hice la reflexión, joder, este chaval dirige de él. Depende qué nivel de responsabilidad, ¿no? Soy asquerosamente perfeccionista y obsesivamente... autoexigente conmigo mismo. No debe de ser fácil vivir con esto, ¿eh? No es fácil y de hecho ha sido una de las cosas que he cambiado estos 2 últimos años, el enfoque, porque he asumido y he entendido que soy así y simplemente lo que quiero es gestionarlo bien, entenderlo bien y que sume y no reste. En algún momento de mi vida esa autoexigencia, esa insatisfacción constante con todo lo que hago, me pasó factura. Pero antes, cuando llegué a un punto de no retorno casi, fue porque esa insatisfacción constante me hacía ver que lo que hacía, por mucho que me esforzase, no era bueno, era malo, estaba mal hecho, no merecía la pena. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo horrible. La autoexigencia y la obsesión por la perfección, desde que tengo
uso de razón, y se ha extendido a las cocinas cuando trabajaba en Chantarella, que con apenas 20 años estaba ya haciendo mis primeros platos. O sea, ya en aquel momento hacía mis primeras creaciones, que algunas yo las pienso ahora y algunas me dan ganas de ponerlas en diverso. Lo importante es que he sabido aprender de ello y que a día de hoy esa gestión mental es mejor que nunca y que me ha hecho disfrutar de lo que tengo como no lo había hecho nunca. He ido, fue gracias a que tus padres te llevaron a Viviana, en fin, ir a un restaurante donde las cosas están distintas, presentadas y tal, a como comes en casa habitualmente, fue tu primer shock. ¿Supiste que te ibas a dedicar a esto? Porque también tú dices que esta es tu figura y es verdad, tú llegaste a tener un buen nivel como jugador de fútbol, ¿no? O sea, yo llegué a pensar que sería algún día futbolista y montaría mi restaurante para que fuese como Dios. Esto era una de mis locuras en mi cabeza. Con esa edad, por mucho que te apasione la cocina y por mucho que te apasione el mundo, claro, vi en Abraham García un ídolo. O sea, la gente con esa edad, los niños con esa edad, suelen tener ídolos en futbolistas, en cantantes, en actores. Yo lo vi en Abraham García, o sea, yo vi claro que quería ser como Abraham García. No físicamente, pero sí, bueno, a nivel conceptual. Pero sí a nivel conceptual. No te planteas ser cocinero porque entiendes que, claro, son muchas horas, todo el mundo te dice, no, claro, es que los cocineros, cuando los demás están librando, tú es cuando trabajas, cuando los demás están de fiestas, cuando tú más trabajas. Entonces, claro, te dicen esto y con 14 años dices, joder, pues yo quiero cocinar, pero no quiero que me pase esto. Lo mío ha sido muy vocacional, siempre tuve claro que de una forma u otra sería cocinero. Me metí en la escuela de hostelería con 17 años y el primer día de la escuela de hostelería que me dieron un cuchillo y me empezaron a explicar cómo había que cortar de forma profesional, yo salí de allí y dije, estaba jugando al fútbol todavía, salí de allí y dije, vamos, le doy una patada en el culo al fútbol. O sea, yo quiero cocinar, o sea, solo quiero cocinar en mi vida. Y desde entonces ha sido un no parar, pero un no parar. O sea, si mirase en un árbol genealógico de mi vida ahora mismo, el ratio de horas que me he pasado cocinando ganan con mucha diferencia a las que me he dedicado a vivir de otra forma. Pero es una forma de vida. Yeah. O sea, al fin y al cabo es una forma de entender la vida y de entender la felicidad. Me gustaría que me enseñaras la cocina. Claro. Tengo mucha curiosidad después de esta sala tan impresionante por conocer tu cocina. Fíjate, la cocina que tenemos ahora es el sueño de cualquier cocinero loco. Sí. Después de haber estado en la primera cocina de que tú además has visto las tres, después de haber estado en la primera cocina de Francisco Medrano, que aquello era un zulo pequeñito en el que no había ni espacio para poner dos sartenes a la vez. Era impresionante lo que salía de aquella cocina, te lo digo de verdad, ¿no? La segunda cocina, que cuando la montamos dijimos, wow, qué cocina. Bueno, pues a los seis meses dijimos, se nos ha quedado pequeña. Y así, los dos últimos años de pensamiento, hemos sufrido mucho a nivel de infraestructura. No había suficiente infraestructura para el nivel de exigencia que generaba Diverso. Diverso era mucho más grande de puertas para afuera que de puertas para adentro. Así que cuando empezamos a conceptuar el nuevo Diverso, cuando empecé a pensar cómo quería que fuese, lo primero que hice fue la cocina. Y dije, a ver, ¿qué espacio quiero de cocina? Y a partir del espacio que tenga, que quiera de cocina, así montaré la sala. Así que hemos hecho una cocina tan grande o más que la propia sala, en el que todas las mesas son blancas. Esto es una de mis obsesiones. Siempre he trabajado con acero inoxidable, pero yo quería verlo todo blanco, porque a nivel paz, a nivel creatividad, a nivel intensidad, me parecía todo mucho más productivo. Así que ahora la vamos a ver, pero es una cocina, yo de verdad por las mañanas me da ganas de llorar cuando entro, de alegría. As we roll down this unfamiliar road. Pero llegar aquí ha costado mucho, ¿no? Ha costado mucho. Dormíais, no dormíais en la cocina, ¿no? Fíjate que hay gente que ahora cuando ve Diverso y ve todo lo que está pasando alrededor mío y del restaurante propio y de mi equipo, no se hace la idea de todo lo que ha pasado antes. No se hace la idea, porque claro, esta cocina, luz natural, infraestructura espectacular, local increíble. Pero hubo una época en la que no había nada de esto. Hubo una época en la que cocinábamos dos personas. Nosotros mismos fregábamos, servían la comida dos personas y dormía en el restaurante. O sea, yo volví de Londres, vendí mi casa y no me quedó más remedio que dormir dentro del propio restaurante. Vendí mi coche. O sea, al final hay un cúmulo de... Dicho ahora, todo tiene sentido. Claro, miras para atrás y ves esto y dices, ¿cómo no vas a vender tu casa para haber conseguido esto? Pues claro, pero en aquel momento en el que vendes tu casa y lo arriesgas todo, lo de tu familia, lo de la gente que te quiere para poder estar haciendo lo que quieres, no sabes que va a terminar en esto, ¿no?
estabas seguro de que ibas a llegar? Yo he tenido siempre fe ciega en mí mismo. Lo que no significa es que tuviese la certeza de que todo iba a salir bien. O sea, viendo ahora las cosas con perspectiva, con todo lo que he sacrificado, todo cobra sentido. Pero ha habido momentos en los que te planteas y dices, me estoy volviendo loco. O sea, estoy sacrificando todo en mi vida por un sueño. Tiene sentido, que además los sueños al final se consiguen por uno mismo, pero dependen de muchas variables. Y dormir, ¿tú sabes lo que es dormir dentro de un restaurante en el que pasas 17 horas al día? No sales a la calle, sino que echas el cierre, te hinchas un colchón hinchable y duermes allí durante 6 días a la semana. O sea, mentalmente es un sufrimiento espectacular. Has hablado del equipo, ¿no? Y muchas de las personas que veo hoy en la cocina te llevan acompañando estos 8 años, ¿no? Entonces, una de las cosas que más he aprendido en estos 8 años es la buena gestión del equipo. O sea, no soy nadie sin un equipo que me apoye y esté tan loco como yo y tenga un talento brutal a mi alrededor. No soy nadie de verdad. O sea, puedo tener grandes ideas, puedo ser muy emprendedor, puedo ser muy soñador, pero si no tuviese gente que me lleva apoyando años y que de mi sueño ha hecho el suyo, o sea, lo increíble, claro, que yo peleé por mi sueño, hasta cierto punto es normal, pero que haya gente dentro de este equipo que ha cambiado su vida para que mi sueño sea el suyo, esto, bueno, se me pone la piel de gallina. Esta gente tan joven, ¿cuántos trabajáis? En la cocina hay muchísima gente. En total, en diversos somos 45 personas para hacer unos 34 cubiertos. A nivel empresarial es la locura más grande que se puede cometer. Eso no puede ser negocio nunca, ¿no? Es un sueño. Es un sueño que, evidentemente, a partir de este sueño hemos empezado a conceptuar el negocio. El sueño es un sueño y como tal asumimos que no va a ser un negocio. Lo que rodea al sueño es lo que tenemos que lograr que sea rentable, es lo que tenemos que lograr que haga que nosotros seamos libres. Todas las cosas que hemos hecho estos últimos, sobre todo este último año y medio con las marcas. Strixo, que es el otro concepto que tenemos, que es más asequible y que eso sí es un negocio. Todo esto hace que el conjunto sea rentable y que Diverso pueda seguir siendo ese sueño loco que no es rentable. Gracias, David. Gracias. Te dejo cocinando. Muy bien. Que tienes mucho que hacer.